I found out that in January, on January 7th, Greg Lateek came by here and stood over there next to the dumpster. Where was he exactly? Se puso sobre ahí, sobre el parqueo del 7-Eleven. Él nomás vino, parqueó la troca ahí en el parqueo del 7-Eleven y de ahí como caminó como unos 10 metros adelante de la troca en el mismo parqueo y de ahí comenzó a tomarnos fotos. Y como nosotros estábamos aquí cerca del 7, cabal nos agarraba con la cámara. Did he come here before that day? Pues la verdad sí, yo lo he visto dos veces él vino. Dos veces, vino primera vez como unos 5 días antes y después vino otra vez con la misma cámara tomando fotos otra vez. Y es la segunda vez que nosotros lo enfrentamos y llamamos a la policía, él venía con un uniforme de soldado. Military clothes, like shirt and pants. Traía solo botas y overall, un pants de militar. Uh-huh. And boots? Sí, boots y pants. Did he say anything to you? Sí, cuando nosotros vimos que él se paró ahí a tomarnos fotos, nosotros le dijimos que qué pasaba. Entonces él comenzó a decirnos que nosotros no podemos estar aquí porque somos basura para Manassas. From there? Yes, yes. Okay. He said you guys. Y entonces comenzó a decirnos que nosotros éramos basura. Y entonces yo le dije que íbamos a llamar a la policía y él dijo que le llamáramos y todo. Entonces venimos nosotros para ya no seguir hablando con él, le llamamos a la policía. So the police came a few minutes later. And he was still here. No, cuando el policía vino, cuando él vio que nosotros comenzamos a agarrar el teléfono para hablar a la policía, él se agarró su troca y se fue. Y el policía como unos 15 minutos después, él vino y dijo que qué pasaba. Y nosotros le dijimos que uno de los que no quiere a los latinos aquí en América había venido a ofendernos. Entonces yo le tomé una foto a la placa de la troca de él y se la di al policía. You took a picture with your camera phone? Phone camera? Phone camera. Do you have the picture? No, como si aquí apunté la placa, pero aquí, aún aquí la tengo apuntada todavía, la placa de la troca de él, y es esta que yo le di al policía. Era una troca verde y el número de placa es esta. Okay, so you gave the police the... Yo le di el número de placa al policía. Okay, and then what happened? Y cuando el policía vino, dijo que cuando alguien de otra gente de esa viniera a ofendernos, que le volviéramos a llamar a ellos para que nosotros no ofendiéramos a nadie. Porque nosotros no venimos a ofender a nadie, sino que venimos a buscar trabajo, sino que ellos los vienen a ofender a nosotros. Oh, sí, cuando el policía vino y yo le di el número de placa del hombre que vino a ofendernos, él metió el número de placa en la computadora. And so the police officer tracked down Greg, pulled him over. Entonces dice que él le dijo que lo comenzó a ofender al policía también. Ese muchacho, ese racista, comenzó a ofender al policía y le dijo que le iba a meter una demanda en contra de él por apoyar, por venir a darnos su apoyo, su ayuda. Oh, so he started threatening the officer? Greg wrote up a little threat about this incident. He didn't mention that he was wearing a military uniform or army fatigues, but he mentioned that an officer named Officer Sanchez refused to help Greg and instead helped the immigrants. And then we found out Officer Sanchez, in fact, has been very diligent about enforcing immigration laws. Cuando el policía volvió de la casa de él, nosotros le dimos apoyo al policía porque él dijo que él había ido a la casa del hombre y que lo había amenazado, que le iba a llevar una demanda en contra de él al condado de Prince William. Entonces el policía vino y nos pidió firma a todos los que estábamos aquí para que el condado viera que el policía de veras había tenido apoyo de nosotros. And so they all signed? Did they all sign? No todos firmaron porque usted sabe que todos a veces tenemos temor por los casos que se han hecho. Yo firmé y otros amigos firmaron también. A unos pocos, no firmamos todos. Unos por temor no lo hicieron. So when Greg was taking pictures, how did it make you feel? Pues nos sentimos humillados, pues, porque nosotros no venimos a ofender a nadie, sino nosotros venimos aquí por prosperar y por ayudar a nuestra familia. No venimos a robar ni venimos a lastimar a nadie, sino que los están ofendiendo son ellos a nosotros sin ningún motivo. You know, a lot of people have left. Have you thought about leaving? Yo sigo viviendo aquí no porque me guste, sino y no por estar soportando a todo lo que nos hacen, sino que yo vivo aquí porque yo tengo familia, tengo niños, y yo no me puedo ir y dejar a mis niños abandonados, dejándolos morir de hambre, porque usted sabe que los niños sin padres no son nada. Yo tengo mi niño en la escuela.
So you don't want to take them out and move them somewhere else? And no. But are you afraid that something may happen? Por una parte sí, yo siento miedo que por todo lo que está pasando, porque uno ya no puede salir feliz a comprar ni su comida, porque uno tiene miedo de que un policía lo pare a uno o que algún racista lo tope a uno y lo golpee sin ninguna razón.